Bueno, bienvenidos. Esto es Sembrando al Amanecer, en el último día de la semana, con la información del sector productivo a nivel regional, provincial, nacional e internacional, ya proponiéndoles a ustedes también participar de Sembrando Federal el día de mañana a partir de las 13 horas por esta misma pantalla, 30 minutos de noticias y novedades que tienen que ver con la agricultura, con la ganadería, con lo que sucedió en el lanzamiento de la Expo Pioneros, en los 25 años del IRAC y también en la jornada de Singenta que tiene que ver con los paisajes multifuncionales en el sur de la provincia de Córdoba. Además, hoy queremos decirles que se va a desarrollar un nuevo almuerzo empresarial de personalidades del campo y de la ciudad en el Resto Gulú, allí en la avenida Rafael Núñez, en el Cerro de las Rosas. La semana que viene vamos a estar con todas estas entrevistas que vamos a realizar en el día de hoy. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros, los datos figuran en pantalla, nos pueden seguir en las redes sociales, en nuestra página web sembrandonoticias.com. Nos vamos ahora a los datos de referencia, como lo hacemos siempre en la actualidad, en los precios, cereales y leguminosas, y de la mano del portal Ganados y Carnes .com, los principales precios de la hacienda. Abelardo Cufié, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufié, de la precisión a la exactitud. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Vamos a ver ahora un breve anticipo, resumen de un informe completo que le vamos a ofrecer mañana en Sembrando Federal y que tiene que ver justamente con los 25 años del IRAC en Córdoba. Sí, la verdad estamos muy, muy contentos. Uno a veces en la vorágine del trabajo de todos los días y hacer todo, es más difícil a veces sentarse y mirar para atrás. Y bueno, hoy es un hito bastante importante para nosotros, cumplir 25 años. Y de alguna manera tratar de hacer un reconto de todo lo que hemos hecho en todos estos años, ¿no? Sinceramente hemos recorrido un camino interesante que bueno, tuvo sus cosas buenas, también tuvo sus dificultades como nuestro país, pero siempre hemos tratado de ponerle adelante el tema de la innovación y de llevar adelante las cosas que nosotros creemos que son más útiles para el país, para los productores, para los colegas. Empezamos con una reunión de veterinarios que querían trabajar en la parte de reproducción animal, principalmente orientados a la transferencia de embriones y principalmente orientados a la incorporación de genética de otras razas que no había en Argentina. Ese fue el objetivo inicial, que era traer embriones Simmental de Canadá, que se trajeron a la estancia Las Pencas, y a partir de eso tratar de difundir la transferencia de embriones en nuestro país, que en esa época todavía era una técnica que, si bien ya se hacía, no era una técnica tan difundida. Estos 25 años nos hace estar a nosotros, desde el gobierno de Córdoba, no solamente el ministerio, sino de todo el gabinete productivo, acompañando, reconociendo, pero también pensando
en acciones y en ideas hacia adelante. Hay mucho por hacer. Hoy tenemos una enorme oportunidad para que nuestra ganadería pueda pegar un salto importante. Apostamos mucho al crecimiento porque sobre todo en zonas como todo el arco del norte de Córdoba, el noroeste, tiene una potencialidad que si la acompañamos, obviamente los resultados van a ser totalmente positivos. Así que nos hace sentir muy bien, felicitar, reconocer y obviamente tomar como ejemplo el esfuerzo de estos precursores que hoy siguen estando tan firmes como el primer día cuando se propusieron transitar este camino. Sí, nosotros cuando empezamos con esto, empezamos revisando, haciendo la parte clínica de los toros, con la parte de inseminación. Y bueno, con el correr de los primeros años ya empezamos a incursionar en el tema de las primeras superovulaciones para producir embriones. Y bueno, luego llegó la parte de la ultrasonografía, que eso fue una etapa que permitió la llegada de la IATF, que hasta hoy cada día se aplica más y que se va a seguir aplicando con nuevas tecnologías, con nuevos avances gracias a los estudios que hacen distintos investigadores. Nosotros somos parte de algunas de esas investigaciones que se hacen para ver cómo se puede mejorar. Y bueno, y con la parte de superovulación, transferencia de embriones, producir animales gemelos. Bueno, día a día seguimos incursionando en cosas nuevas y bueno, a mí me toca, como decís vos, la parte aplicada, la parte de producción y la parte de estar con los alumnos en las prácticas. Y bueno, y eso a mí me gusta mucho, esa parte. Así que estoy muy contento con eso. Abelardo Cufier, agricultura de precisión, responsabilidad, calidad, creatividad, experiencia. Porque lo hacemos con pasión. Abelardo Cufier, de la precisión a la exactitud. En FACIT creemos que no hay nada más importante que la salud de tus cultivos. Así en el campo como en la vida, lo que más nos importa, mejor lo cuidamos. FACIT, a la altura de tus necesidades. Señor productor, un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad, sino la calidad de la carne. Por eso, para atender el bienestar animal, es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo, la carga y el transporte. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Paisajes multifuncionales, la propuesta de Syngenta para incentivar la biodiversidad en el ámbito rural. Los paisajes multifuncionales hoy los estamos presentando al productor, pero ya lleva 10 años de realización en Europa y en Estados Unidos. Syngenta lo viene realizando allá y nosotros estamos probando cómo es la tecnología, cómo es el modelo acá en nuestro país. Pero los últimos 2 años lo hicimos dentro de Syngenta. Lo hicimos dentro de casa para probar, a ver, junto con CONICET, cuál era la mejor metodología para implementar en los campos de Argentina. Y luego de eso encontramos que había un modelo, una metodología ideal y la estamos hoy llevando al lote del productor. Hoy estamos aquí en AGD, uno de los primeros socios que decidieron implementar paisajes multifuncionales y que con eso puedan tener 3 impactos. Puedan lograr promover la biodiversidad en cuestiones ambientales, promover las colonias de insectos, pero también encontrar una beta de rentabilidad donde pueden vender su producto y exportarlo con este valor agregado. ¿Cuáles son los beneficios de trabajar con este tipo de políticas? El primero es un beneficio directamente para la colonia de insectos, donde yo promuevo que haya estos parches con flores y pueda permitir que haya insectos polinizadores que tienen a la vez un beneficio para los cultivos que dependen de la polinización de forma directa. Pero también estamos investigando para cultivos que no dependen, como la soja, de que también pueda haber una productividad mayor.
Pero además, los beneficios están relacionados, como te decía, con los nuevos requerimientos que tal vez la industria alimenticia está realizando al campo y que el campo tiene que empezar a escuchar eso y poder estar a la altura para dar estas soluciones. ¿Cómo se articula este tipo de trabajos, esta actividad, con la gente de AGD? AGD ha sido uno de los pioneros en decir, necesito, quiero probar, es innovador de por sí, es una de las empresas, de hecho la provincia de Córdoba es una provincia que está buscando y los productores y las productoras de Córdoba son muy innovadores y firmamos un acuerdo con AGD para poder traer al CONICET también aquí y poder implementar dentro del lote El Manantial, que son 7.800 hectáreas, parches de pasturas nativas que convivan con los cultivos. Conviene aclarar que estas nativas no son malezas. Si vamos a la definición que maleza es todo aquello que no es el cultivo de interés, claro que es una maleza, pero en realidad hay un trabajo exhaustivo junto con CONICET de la separación de lo que serían aquellas especies atractivas para los insectos, pero que no se conviertan en un problema para el productor, para lo cual hay una forma de controlarlos para que esto realmente sea un beneficio para todos y no un problema. ¿Cómo toma el productor? Hemos encontrado de todo, respuestas muy positivas, pero sobre todo porque no tiene costos asociados. Hay otros países en los que el productor tiene que invertir en la siembra de flores, por ejemplo, y eso lleva un costo económico asociado. En el caso de Argentina es escucha, a ver de qué se trata, sabe que es nuevo y cuando ve que hay otros que también lo pueden hacer y les ha ido bien, es abierto para poder implementarlo. Así de esta manera llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando al Amanecer en el último día de la semana, primera hora y como siempre con la información del sector productivo. Hoy se va a desarrollar un nuevo almuerzo empresarial de personalidades del campo y de la ciudad en el Resto Gulú. La semana próxima vamos a estar con estos informes. También vamos a seguir con este tema de los paisajes multifuncionales, esta propuesta de Syngenta y en la cual pudimos participar de una jornada en el sur de la provincia de Córdoba, con recorridas también a campos de productores. Todo esto en los próximos días le vamos a seguir ofreciendo la palabra de los principales referentes y los técnicos que estuvieron allí en el lugar. También nuevamente queremos invitarlos a que participen mañana a partir de las 13 horas de Sembrando Federal, 30 minutos de resumen de todo lo que sucedió en el sector agrícola ganadero en los últimos días con las principales novedades y tendencias. Pueden estar en contacto con nosotros, aquí figuran los datos, también nos pueden seguir durante todo el fin de semana en cada una de las redes sociales, en nuestro canal de YouTube y en nuestra página sembrandonoticias.com. Con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente luego del feriado del día lunes, el martes a primera hora, con las principales novedades del sector productivo. Que la pasen muy bien.